Estamos en plena Edad Media. El rey moro de Cazorla debe salir al campo de batalla para detener el avance del ejército cristiano. Para proteger a su hija, la encierra en los sótanos del castillo. Los castellanos ganan la batalla y toman la plaza de Cazorla, pero no exploran los sótanos de la fortaleza. Pasan los años y al oír extrañas voces que provienen de la mazmorra, un caballero y su paje bajan a investigar y se encuentran a un monstruo, mitad mujer, mitad reptil, que se abalanza sobre ellos. Los dos hombres, horrorizados, logran escapar y tras ellos la tragantía, que así se llama el monstruo, hace lo propio, sembrando de temor los alrededores de Cazorla por los siglos de los siglos. Primera parte, de cómo la hermosa y bella hija del rey moro vive con deleite en la Medina de Cazorla, en tiempos de paz entre cristianos y musulmanes. Cazorla es, en aquel momento, territorio fronterizo y, por tanto, sujeto a los vaivenes de la política y a las cosas de la guerra. La dueña es la última descendiente que le queda al rey musulmán, sin haber sido entregada en matrimonio, y es de todos bien amada y honrada a maravilla. Oh.
Segunda parte. De cómo son rotas las treguas entre castellanos y árabes y del ataque cristiano sobre la ciudad de Cazorla, que el rey moro apréstase a rechazar en los campos de Hernán Perea, otrora conocidos como campos de la Gran Pelea. Mientras tanto, la hija del rey permanece oculta en los sótanos de la fortaleza, esperando las nuevas sobre el resultado de la batalla. Los cristianos resultan triunfantes y entran en Cazorla, encontrando a sus vecinos huidos y la fortaleza desierta, sus murallas desentadas, sus campos arrasados, y en el aire aparece el preludio del ocaso del reino musulmán de la ciudad. Mañana de invierno se ciñe el pesado alfanje. Thank you.
Thank you.
en Cazorla, mientras tanto, las tristes nuevas se saben que el rey en guerra ha caído. El camino en 2 días trae los nuevos amos del reino, los nuevos amos del valle. No hay hombre que investigue y hacia los sótanos baje. Tercera parte de cómo, pasados los años, un caballero en la fría torre de homenaje que preside el castillo escucha extraños ruidos en el sótano. Acaba bajando a la mazmorra en compañía de su paje y allí se encuentran a un ser que, a fuerza de beber el agua de la tierra y alimentarse de barro e insectos, se ha transformado en una criatura mitad mujer, mitad serpiente. Pregunta al criado por la suerte de su padre mientras se les acerca lentamente, lo que los llena de pavor y los pone en fuga, desencadenándose de este modo el desenlace final de la historia. Buen día, un caballero, en la torre de homenaje, helado del viento frío, siente su sangre helarse, pues ha oído extrañas voces que del fondo sobresalen. Con la ayuda de una antorcha, sostenida por un paje, bajan ambos hacia el foso y allí se encuentran la llave que abre la antigua mazmorra y cierra la vieja cárcel.
aquí mi gran honor. Una aparición que espante al hombre más avezado, al soldado más galante, una joven germinada, vedez como el azabache, con cuerpo de siempre la reptil gigante. Se bebe la humedad tierra, devora insectos infames. La niña los ve. Los dos hombres van corriendo. Su espanto era tan grande que olvidan cerrar la puerta y dejan que el monstruo escape. Yo soy la Atragantía, hija del rey Moro. Quien me oiga cantar no verá la luz del día ni la noche de San Juan. Cuarta parte de cómo todo lo aquí relatado acaba convirtiéndose en cultura popular, en forma de canción que permanece en el acervo colectivo de la ciudad de Cazorla y de todos cuantos a ella quisieran acercarse. Por eso la Atragantía, la noche que todos saben, ataca viejos y niños, se alimenta con su sangre. Chicos y grandes, a todos atemoriza en la noche de los Juanes. Con esto aquí se acaba.
singular romance, un romance de frontera, que nuestra memoria guarde. Por los siglos de los siglos, y perduren estos valles, de la cima del Cabañas a la Torre del Vinagre. Por eso la tragantía, la noche que todos saben, ataca viejos y niños, se alimenta con su sangre.